Mar, y eso no lo podemos permitir. Por lo tanto, otra vez hago llamado a todos los sectores sociales, a toda la población, de que no se preste este juego. Yacuiba necesita desarrollarse, seguir trayendo, volcando recursos para inversiones, para nuevos proyectos, y eso es lo que debemos hacer. Debe haber una continuidad dentro del municipio de Yacuiba y no perjudicar solamente por ambiciones económicas personales de grupos de élite el desarrollo de nuestra región. Don Víctor, ¿esto no es un libro notariado? Este libro está notariado por la Corte, ustedes están viendo. ¿Por qué lo estaría quemando usted? Porque nosotros no estamos de acuerdo con los revocatorios del doctor Ramiro Vallejo. ¿No tema proceso, teniendo en cuenta que es un libro legal? Más bien hay que revocar a los tránsfugas, a los traidores, a aquellos oportunistas que siempre han vivido la política. Y sé que a esto se va a sumar la población en general y va a rechazar a aquella gente que lo único que ha querido ha sido entrar al municipio, a la alcaldía de Yacuiba, a robarle al pueblo, como lo está robando en estos momentos Etar y Entagás. ¿A quién le pertenece este libro, don Héctor? Este libro de, como iniciativa de revocatoria. Este libro le correspondía al doctor Ramiro Vallejo. ¿Quién es el ciudadano que está promoviendo el revocatorio con este libro? No le puedo decir. ¿De quién ha conseguido? ¿De dónde consiguió el libro, entonces? ¿De dónde ha conseguido el libro? Eso pueden averiguar ustedes después. Por eso... Yo creo que debe ser responsable. ¿Usted es responsable de dónde trajo, digamos, el libro? Para ahora conocer realmente todo lo que está sucediendo. Lo más importante es que ustedes conozcan que nosotros, en coordinación, es que hay ciudadanos que habrían firmado la convocatoria del doctor Ramiro Vallejos y esperamos que todos los libros que han sido llenados, algunos hasta pagados, por eso es que queremos llegar a la población.